¿Quién sale? Mi casa soneto, soneto. 3, 2, 1, tiempo. No se trata de hacerte la guapa y tampoco la fea. Ey, manito, tampoco lo puedes creer todo lo que tú veas. Tu mente me dice cosas que solamente tú recreas. Habla de blanco, miles de billones de la paz, pero solamente en el mundo de peleas. Mano, yo soy como John Cena, la guapa, la fea, me la hago sin ver. ¿Qué pasó? De verdad, este es un tarado. Se enfrenta contra Haddock, si ya perdí, duerme cuadrado. Soneto enrulado. La cacha sin ver. ¿Puedes entrar? No sé si la vas a someter y le vas a pegar. ¡No! Por eso Sergio sabe que no pueden hacerlo porque la llevas al rincón. Luego te espera la patrulla cuando entra dentro de la habitación. ¡Hey! Jefe, tranquilo, que después de esto le invito un ceviche. Le estaba pegando esta roja, pero tranquilo porque ese es su fetiche. Hermano, de verdad, en eso no me puede acusar. Porque obviamente que yo le pegué un poquito más, me pedía que la fuera a hogar. Fuera a hogar, pero ¿qué me dice este tarado? Porque en el Congreso muchos pegan a mujeres, por eso es que votaron por el Partido Morado. Yo no sé por qué me dice. Este es solo fracasado, sabiendo que tú le pegas a tu mujer porque no te preparó el asado. Pero no tengo mujer, pero no tengo mujer. Y si tú no tienes tampoco, le pega a su mamá también. Entonces, ¿qué chucha pasa, mi hermano? Este le pega a su vieja solamente porque los lunes no le gustaba comerse lentejas. Tito, a tu mamá de verdad la agarras a palos. Es mentira, porque yo vi que carrió para darle su regalo. ¡Mentira! Porque solamente paro para decirte que las cosas oscuras también se ven claro. ¡Última! Es lo que dice este se perfora. Este se perfora. Obviamente que le compré su regalo, pero es machista, compró lavadora. Mano está mal. Y no la puede ganar. Es machista y le compré una escoba para creerse Pablo Escobar. ¡Tiempo! Temático John Kelvin. Jurado a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Soneto!